Buenas tardes, lo primero. Yo creo que es que va a dar importancia a un partido que debía haber ganado de Argentina con claridad. Después, todo es inexplicable. Porque David puesto la ocasión en el primer tiempo, después dio 20 minutos impresionantes del segundo y ya se encontraba en el gol del penalti. ¿Qué explicación? La vez entrando, ¿qué pasa? La verdad bueno, que ahora mismo uno está contento de una serie de cosas, como la primera parte que hemos hecho, pese al resultado, y no 0-1, porque es verdad que hemos generado muchísimas ocasiones claras y te va 0-1 por ese penalti. Y luego vemos 20, 25 minutos espectaculares del equipo, en el cual remontamos. Y entonces, a nivel de juego y a nivel de ocasiones, uno se va muy contento. Lo que pasa es que empieza sin analizar todavía el partido en sí, y ver un poco todo lo que ha llegado a ocurrir. Pero ahí, muy caliente, creo que lo que menos contento estoy es el dominio de las áreas, ¿no? Creo que ofensivamente no podemos tener tantas ocasiones de gol y errar tanto, porque al final ocurren esta serie de cosas. Y luego no nos pueden hacer los 2 goles que nos han hecho. Entonces no puedo estar contento como hemos gestionado las 2 áreas, tanto la defensiva como la ofensiva. A partir de ahí, pues lo que te he comentado un poco en el juego. Emilio, ¿cómo has visto la jugada del penalti? ¿Tu jugador te ha dicho que es mano Sí, o...? Manuel. Absurda, pero Manuel, porque además es un centro de banda derecha que ya es un balón pasado, que además el balón se va hacia afuera y abre el brazo y hace penalti, ¿no? Es verdad que, bueno, ya luego es lo que estábamos hablando un poco con los árbitros, y ese balón que va hacia afuera, tal, Manuel le da y puede pitar penalti. Lo que hay que intentar que eso no ocurra, porque está solo y al final un balón que no te genera nada. Entonces, no nos puede ocurrir eso y no podemos estar marcando todas las semanas 2, 3, 4 goles para ganar los partidos. Yo otra pregunta, da la sensación de que cuando el equipo se pone por delante en el marcador, ya me dio esa sensación de la tuya mala cena. Yo igual, parece que se relaja un poco, ¿no? Pues la orden y los chavales, creo que no, vamos para adelante y seguimos intentando presionar, seguimos intentando robar, seguimos con la misma idea. Los cambios que se han hecho han sido buscando ese tercer gol, gente como Iván Aguilar, Juanpe, Adri Paz, gente que juega al fútbol, gente que son ofensivos. Queríamos terminar el encuentro con 1-3 para que no ocurriera esto. Y es verdad que después del 2-1 ha pasado una serie de minutos en el cual hemos bajado un poco. Pero bueno, también hay equipos que ahí pues tienes que tirar también un poco de experiencia y estar más tranquilo, y a lo mejor jugar en un bloque un poquito más medio bajo y que no ocurra más nada, ¿no? Lo que no nos pueden hacer ese segundo gol también de la nada, estando el balón por detrás, como teníamos que hacer 10 futbolistas, ¿no? Aparte, sobre todo mucho más tiempo de la segunda, a partir del minuto 50 de la segunda, la presión en el bloque alto, y a mí me parece que al rival se maneja. No tienen capacidad siquiera para dar dos pases, porque la pierden de momento. Eso, ¿cuánta gasolina necesita el equipo para poder mantenerlo durante el partido? Porque cuando eso no sucede, casi sufre un poco, ¿no? Sí, a la vista está que cuando el segundo gol, además, lo que más sorprende es que nos lo hacen en bloque bajo, defendiendo en 1-4-4-2 con Adri, con Iván casi en medio campo, ellos circulando, un balón de circulación de los tres de atrás, y dan el balón a los medio centro, y desde casi en medio campo nos golpea y se queda un jugador solo. Quiere decir que ese bloque bajo el equipo no lo maneja bien. No sé por qué. Hay que seguir trabajando, estamos en inicio, y es verdad que el equipo se siente muy cómodo presionando, robando, jugando en campo contrario. Y bueno, la gasolina, al fin y al cabo, nosotros trabajamos para que lleguemos a los 90 minutos. Y si algún futbolista baja, por eso tenemos la plantilla que tenemos. Y lo que no puede pasar, o lo que debe ocurrir siempre, es que el que salga tiene que salir con la misma gasolina y la misma presión, la misma intensidad. Porque, bueno, habrá momentos que el trabajo, a lo mejor para algún compañero, le llega para 60, 70 minutos, ¿no? Pero nuestra idea creo que es muy clara, y creo que la idea es la que les gusta al equipo, la que ellos manejan a la perfección. Y como tú has dicho, es que hay un momento en el cual
el rival no sale, no sale de su medio campo, no es capaz de dar dos pases, tiene que jugar juego directo, nosotros tenemos gente muy ganadora de duelos atrás y volvemos a jugar en campo contrario y nos sentimos muy cómodos, buscamos muy bien las superioridades. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo en ello porque lo lógico ahora mismo es pensar que el resultado tenía que haber sido otro, por merecimiento, pero es el que es. Entonces, bueno, estamos al principio, tenemos que seguir puliendo algunas cosas y seguir llegando a esa a la perfección como queremos. No, no es la relajación, pero yo creo que lo habéis visto tan superior que al final, a lo mejor el jugador es inconsciente, ha dado el partido por hecho, que ha permitido que se meta en el partido. Bueno, no creo porque no es nuestra idea, queríamos seguir presionando alto, hemos hecho el 1-1 y hemos ido de nuevo a la presión, en otra presión igual ha llegado el robo y hemos hecho el 2-1, luego hemos tenido un par de ocasiones de nuevo para hacer el 3-1, un par de jugadas allí de Juanpe, inclusive algún que otro penalti posible, es verdad que hemos jugado mucho en campo contrario hasta que ha habido un momento en el cual pues hemos bajado un poco los brazos, como se suele decir, no sé, hemos bajado un poco esa presión tan alta y no nos ha venido bien bajar esa presión. Emilio, quizá el dato negativo en esta última jornada, para el poco peligro que le hacen al equipo, el trabajo es encajado. Sí, eso es lo que te he comentado, el resumen ahora mismo en frío, ¿no? Que lo que menos contento estaba era el dominio de las áreas, ¿no? Además, creo que debemos de tener para lo que el equipo crea debe de hacer más goles, entonces debemos de seguir, no conozco otra manera que no sea seguir entrenando y seguir siendo muy intenso en gol y muy agresivo a la hora de tener las ocasiones y el gol. Y luego atrás, lo que te he comentado, no hemos manejado tampoco nuestro área bien. Ha llegado la jugada del segundo gol, porque en la primera no era ni una ocasión de gol de ellos. Es decir, que con una o dos ocasiones de gol que te hace un equipo contrario, te hace dos goles. Si queremos ser un equipo campeón, no puede ocurrir. Tenemos que mejorar mucho en eso y también está en el trabajo diario, no hay otro.